¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo feliz de acompañarlos como todos los días aquí en Telediario con los detalles y el reporte meteorológico. ¿Qué es lo que nos brinda la naturaleza durante esta semana? Condiciones estables, cielo parcialmente soleado o incluso despejado durante esta tarde, llegando a los 19, los 20 grados. La temperatura máxima se torna agradable en comparación a los días anteriores donde el ambiente muy frío se estuvo registrando. Esta noche cielo despejado, continúa fresco o frío con 10 grados de temperatura para finalizar. Y atentos a los próximos 5 días, van aumentando los valores ya prácticamente para despedir el año. Mínima de 7, la máxima llegando a los 25 grados durante la tarde del miércoles. Jueves con cielo parcialmente soleado, 12.29 los valores. Viernes con la probabilidad de algún chubasco, sobre todo durante las primeras horas del día. Muy temprano el cielo medio nublado, 20% algún chubasco. Mínima de 13, máxima de 27. 29 grados el sábado y el domingo, último día, por supuesto, ya para darle paso a este 2023. Mínima de 14 y la máxima llegando a los 30 grados en el transcurso de la tarde. Es el reporte del tiempo, pero antes de despedirme quiero platicarles que Show Center Complex presenta por última vez en México Stomp, directo desde Nueva York, un musical lleno de ritmos electrizantes. Stomp es una combinación única de percusión, movimiento y una gran historia llena de emociones. Todo puede tomar vida como un instrumento musical en las manos de estos virtuosos percusionistas urbanos. Por supuesto, desde botes, cubos y cualquier objeto inimaginable. Una oportunidad única que no te puedes perder. Stomp del 10 al 12 de febrero, 4 funciones. Compra ya tus boletos, los precios son muy accesibles para llevar a toda la familia. Localidades desde 350 pesos, no te lo pierdas, ya está a la venta en Superboletos y taquillas del Show Center. Show Center, otro nivel de entretenimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo feliz de acompañarlos como todos los días, lista con los detalles y el reporte meteorológico, que es lo que nos brinda la naturaleza a lo largo de la República Mexicana. Y sobre todo después de estos últimos días con ambiente muy frío, esta semana se va recuperando. Es buena noticia para aquellos que ya esperaban que nuevamente el solecito se registrara en la ciudad. Esta tarde 20 grados, cielo despejado, un ambiente fresco el que estaremos experimentando, despejado o ligeramente frío durante la noche con 10 grados de temperatura para finalizar. ¿Qué nos espera a lo largo de los próximos 5 días? Preste mucha atención, por supuesto. Este miércoles cielo soleado con mínima de 7, máxima de 25 grados, el cielo soleado dominando. Jueves con mínima de 12, máxima de 29, el cielo parcialmente soleado. Viernes medio nublado, algún ligero chubasco ocasional muy temprano no se descarta. Esto en un ligero 20%, con mínima de 13 y la máxima llegando hasta los 27 grados. Sábado con cielo soleado, 13.29 y este domingo, último día para recibir ya este 2023. Con condiciones más que favorables, cielo soleado cálido, mínima de 14 y la máxima llegando a los 30 grados en el transcurso de la tarde. En Linares, 8.19 este martes, el cielo soleado dominando, 26-29 grados para los próximos días. En el estado de Nuevo León, cielo despejado, mínimas todavía de un solo dígito, pero ya durante la tarde sube hasta los 17. 19 grados en el transcurso de esta tarde. En Sabinas Hidalgo, 4.19, 25-28 grados para los próximos días. Y si hablamos de la fase lunar, el cambio es una luna creciente y entra el jueves 29 de diciembre a las 19 horas con 20 minutos. Son los detalles, que pasen una excelente tarde.